Parte de Prepaz, Ministerio de Justicia. Si no es como un certamen de coloreo para niños pequeños y jovencitos, con sopa de letras y dibujos que tienen, que asemejan los valores. Por cada paginita de colorear estamos dando un premio para los niños. Que son entre colores, mochilas, crayolas. En la exposición que se trae este día por parte de la Tercera Brigada de Infantería, se ha montado un stand para fortalecer lo que es la cultura de defensa, el conocimiento de la misión de la Fuerza Armada, asimismo el conocimiento para los jóvenes y los estudiantes de cuáles son la misión de la Fuerza Armada, cómo apoya los planes de gobierno, cuáles son las unidades de la Fuerza Armada que están preparadas para reaccionar en caso de emergencia nacional. Asimismo, todas las capacidades que posee la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, el Ejército y todos los planes de gobierno que se están apoyando actualmente en el marco del programa del El Salvador Seguro. El artículo 16, 17, 18, hasta llegar al 22. Aquí no los tenemos en orden porque ven, va el artículo 15, artículo 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿verdad? Que son las 7 políticas sectoriales que comprende la Ley General de Juventud. Y repitiendo una vez más, joven se considera aquella persona que está en los rangos de edad de los 15 a los 29 años. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Martín Jiménez y representamos al Instituto Nacional de la Juventud. En esta oportunidad, en este stand, pues con estos jóvenes acá les estábamos explicando que existe una Ley General de Juventud, ¿verdad? La cual se considera joven a toda aquella persona que va de los 15 a los 29 años. Y que en esta Ley General de Juventud existen 7 políticas sectoriales, ¿verdad? En donde se contemplan los derechos de la población joven. El primer grupo que vamos a presenciar en esta mañana es un grupo de niños y niñas que vienen del Centro Escolar María Lucinda Vargas y nos van a interpretar el sombrero azul. Le damos un aplauso de bienvenida a este grupo de niñas. ¿Y los niños dónde están? El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su dedo.
adentro con usted peque, adentro con usted peque, adentro con usted peque, vamos todos a gozar. Esfuerzos y el trabajo en diferentes gabinetes sectoriales para incidir en la población. Vamos a iniciar presentando a las autoridades que van a presidir en esta oportunidad. Posteriormente habrán intervenciones de todos ellos y posteriormente vamos a conocer el nombre y la institución representada por los funcionarios acá presentes. Posteriormente ustedes tendrán la oportunidad de visitar los stands y tener un acercamiento con el trabajo de cada una de las instituciones en la búsqueda de oportunidades de solución a sus problemáticas. A iniciar este gabinete móvil acá en Uruazapa, que es el primero que se hace en el año 2017, de muchos que se vendrán realizando en diferentes municipios del departamento. Vamos a iniciar presentando a las autoridades que nos acompañan en la mesa de honor en esta mañana, para quienes yo pido que lo recibamos con un aplauso. El ingeniero Evaristo Romero, gobernador suplente de San Miguel. El capitán Juan Antonio Monterrosa, en representación de la Tercera Brigada de Infantería. El subcomisionado Juan Carlos Arévalo, de la Policía Nacional Civil en San Miguel. La doctora Berta Marina Flores, alcaldesa de Uruazapa. Presbítero José Fermín Gómez Ulloa. Nuestro diputado ante la Asamblea Legislativa, el licenciado Felipe Perla. También habrán otras participaciones y pedimos al joven Ángel Fernando Aparicio, que también nos acompaña acá en este grupo. Y también tendremos la intervención más adelante de un testimonio a cargo de doña Fidelia Hernández. A continuación vamos a continuar con el desarrollo de este programa y voy a pedir que todos nos pongamos de pie y vamos a escuchar y entonar las notas de nuestro himno nacional. Thank you.
buenos días, personas que me acompañan en la mesa de honor, invitados especiales, maestros, maestras, alumnos, alumnas, miembros de la Policía Nacional Civil, efectivos militares, personas que nos visitan de los diferentes puntos de nuestro municipio y fuera de este, amigos de la prensa, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este evento tan importante que como municipio nos enorgullece ser los anfitriones en estar acompañando este bonito programa. Hoy estamos realizando este primer gabinete departamental 2017 denominado Beato Óscar Arnulfo Romero, en el que contamos con el acercamiento de los servicios y programas de nuestras instituciones gubernamentales, así como también se fortalece la comunicación ciudadana. Gracias a nuestro presidente, porque este es parte del programa del buen vivir de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia, por su presencia. Que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga a todos y a todas. Hemos escuchado el saludo de la señora alcaldesa de Huazapa. En esta ocasión damos la más cordial bienvenida a todos para participar en las actividades que tendrán lugar en este gabinete. Ya lo mencionó ella, no lo quise hacer antes porque quiero dejar en manos de los funcionarios la nominación del Gabinete Móvil 2017 en Huazapa, que es dedicado al Beato Óscar Arnulfo Romero. Seguidamente, tenemos dentro del programa un saludo por parte del licenciado Felipe Perla, nombre de los diputados de la Asamblea Legislativa. Tengan muy buenos días. Un saludo cordial a las autoridades que me acompañan en la mesa de honor, a la señora alcaldesa, al representante de la Policía Nacional Civil, al representante de la Tercera Brigada, al vicegobernador, a nuestro párroco. Un saludo a todos los estudiantes que están esta mañana. Un saludo a toda la población de aquí, de este bello pueblo y ciudad de Huazapa, todos los cantones que se encuentran aquí presentes. Un saludo también muy cordial a todas las instituciones que se han hecho presentes y que son parte del gobierno. Un saludo también a los jefes, los coordinadores de todas las unidades que están aquí presentes. Un saludo cordial allá a los compañeros de la Asamblea Legislativa también. Y ahora pues estamos juntos aquí celebrando este magno evento de este gabinete móvil denominado Monseñor Romero. Como diputado de la Asamblea Legislativa y en representación de mis compañeros de mi fracción del FMLN, Margarita, de Nelson y Rodolfo, el cual pues hago un extensivo saludo a todos ustedes, estamos acompañando esta mañana este gabinete móvil por parte de la gobernación de aquí de San Miguel. Qué bueno que se hacen presentes todas las instituciones esta mañana en este lugar. De esta manera es cuando también pues las instituciones de gobierno se acercan al pueblo, porque muchas veces el pueblo no puede llegar a las instituciones. Pero qué importante también, porque esta mañana se están desarrollando muchas actividades a los cuales la población puede asistir y tiene el derecho de recibir todos los beneficios que proveen las instituciones del Estado.
No me quiero alargar tanto en esto, pero la verdad que felicitamos a todo el equipo organizador y qué bien que se haya venido aquí a Ulazapa, este pueblo, esta ciudad, que también cerca a la ciudad de San Miguel, pero que también esta ciudad es una ciudad pues pujante que está en desarrollo. Y qué bueno entonces que las instituciones se hagan presentes esta mañana. Queremos decirle a la comunidad en general de Ulazapa que puedan asistir y que asistan y que también conozcan de primera mano qué hacen todas las instituciones de gobierno aquí presentes. Se está haciendo el esfuerzo como parte de la Asamblea Legislativa y nuestros diputados en acompañar a todas aquellas peticiones, todas aquellas disposiciones que mandan del gobierno y que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, que tienen que ver con las situaciones de ley. Por eso nosotros como fracción del FMLN estamos acompañando a nuestro gobierno de Salvador Sánchez Serén y el gobierno de Salvador en todas aquellas acciones, todas aquellas actividades que vayan en beneficio del pueblo salvadoreño. Estimados amigos y amigas, solamente pues quiero brindar este saludo y decirle a la comunidad que se acerque a todas las instituciones aquí presentes para recibir los beneficios que prestan. Muchas gracias, felicidades y que Dios les bendiga esta mañana. Una de las características en la gestión pública actualmente es la participación ciudadana. Y de esa manera se acercan los servicios a la población para facilitarles el acceso al mismo. A continuación vamos a conocer la información referente al 37 aniversario del martirio del Beato Óscar Arnulfo Romero y estará a cargo del presbítero José Fermín Gómez Ulloa. Lo recibimos con un fuerte aplauso para escucharlo atentamente. Un saludo muy afectuoso a los miembros que conforman la mesa de honor, a todos los presentes aquí en este evento, a ustedes los maestros, a los alumnos, a toda la ciudadanía que se ha evocado para participar de este evento tan importante para el pueblo. Me pidieron unas breves palabras para hablar de esta figura emblemática como es nuestro Beato Óscar Arnulfo Romero. Como saben todos, Monseñor Romero fue nacido en Ciudad Barrios, pero dentro del llamado vocacional al sacerdocio se desarrolló como padre, como sacerdote en esta diócesis de San Miguel, pasando por ciertas parroquias y ante todo sirviendo en la ciudad de San Miguel. El trabajo, el desempeño de Monseñor Romero fue ante todo de hacer presente a un Cristo vivo en medio de su pueblo. Un Cristo que se hace presente por medio del calor humano. Y Monseñor Romero como pastor quiso sin duda alguna hacer presente a ese Jesús que pasa por nuestras tierras, a ese Jesús que quiso también luchar por esa verdad. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Monseñor Romero decía: estamos en un mundo donde la lucha entre la verdad y la mentira, entre la sinceridad que ya casi nadie la cree, la hipocresía y la entrega, es un problema en que ciertamente avanzamos en este mundo, pero lamentablemente por no creer en ese Cristo vivo y presente en medio de nosotros.
En 1963, el Papa Juan XXIII sacó una encíclica que se llamaba Pacem in Terra, paz en la tierra. Y Monseñor Romero deseó incansablemente que esa paz en la tierra fuera una realidad. Y ciertamente en nuestro mundo estamos siempre luchando con ese esfuerzo para que la paz de Cristo Jesús sea una realidad. San Pablo decía: Cristo es nuestra paz. Y ciertamente deseamos que esa paz sea una realidad por medio de la comunión de unos con otros. Monseñor Romero luchó mucho para que el Estado tuviera una verdadera comunión con la Iglesia. Y ciertamente esta comunión debe de ser una realidad cada vez más en nuestro mundo, para que todos, apoyados unos con otros, sepamos construir este mundo de paz y dentro de ello aprender a ser verdaderamente servidores, como lo invitó Monseñor Romero, diciendo que cada uno de nosotros debemos de aprender a ser hombres y mujeres patrióticos, donde se hagan mejores servidores para el bien común de nuestro país. Esperamos que esta fiesta en honor a Monseñor Romero, que ya se avecina este próximo 24 de marzo, sea para nosotros una bendición en la cual debemos de participar y hacer presente a este buen pastor, mártir de nuestro pueblo salvadoreño. Quiero decirles y comunicarles también que nuestros obispos de El Salvador estarán unos 6 días en el Vaticano para hacer la visita ad limina apostolorum, la visita apostólica al Vaticano, y dentro de ello van a suplicarle al Papa para que pueda canonizar a nuestro beato Óscar Arnulfo Romero. Los obispos tendrán esa gran dicha de participar el próximo 24 de marzo en esa misa dedicada a Monseñor Romero dentro del Vaticano y presidida por el Papa Francisco. Que Dios los bendiga a todos. Muchas personas tuvieron la dicha de conocer a Monseñor Romero en persona. Y hoy vamos a conocer un testimonio a cargo de doña Fidelia Hernández. Nos va a contar esa vivencia de conocer a Monseñor Romero. Bienvenido. La recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, mesa de honor y personal de civiles y militares y hermanos todos. Voy a contarles algo que vi de Monseñor Romero cuando yo era jovencita. Tenía una tía en el barrio de La Cruz, en San Miguel, y mi tía era amiga con Monseñor Romero cuando era sacerdote y párroco de la iglesia San Francisco. Y él celebraba misa de 5 en la iglesia Santo Domingo. Tía me invitaba que fuera con mi hermanito menor a oír las charlas de Monseñor Romero. Monseñor Romero les contaba chistes, les contaba adivinanzas. Y por fin les voy a contar una anécdota que me gustó y me la aprendí. Decía Monseñor Romero que en su tiempo, allá en Ciudad Barrio, había un pueblecito que se llamaba Belén. Allí llegaba un sacerdote, y entonces el sacerdote le contaron que la Virgen se reía cuando veía entrar la gente. Entonces el padrecito se puso en cuidado porque se reía la Virgen. Y entonces dijo: voy a poner en fila todos los feligreses que entren el domingo, que vayan a saludar la Virgen de uno en uno, para ver con quién se reía la Virgen.
Entonces, así fue. Y por último, iba un anciano y con ese se reía la Virgen. Entonces el padrecito se levantó y le dijo, vení, quiero platicar contigo. ¿Por qué la Virgen se ríe contigo? Y entonces le dijo el Señor, es que yo no sé rezar, yo no sé nada. Cuando veo a la Virgen, lo único que le digo es, ah, mi Virgen sota, care calabazota. Entonces dijo Monseñor Romero, niños, ¿quieren ustedes llegar a viejito diciéndole a la Virgen, care calabazota? No, le dijo, ustedes de aquí en adelante van a llegar a saludar a la Virgen y le van a decir, Santa María, Madre de Dios y Madre de nosotros, ruega por nosotros, para que no lleguemos a viejito diciéndole, mi Virgen sota, care calabazota. Bueno, esto es lo que tengo que contarle y gracias por invitarme. Muchas gracias por ese testimonio y esa que nos comparte. Que nos da una visión de cómo el señor Romero se conectaba con la población y de esa manera pues era parte del diario vivir de las personas y los acompañaba en todo. Y es importante que también conozcamos el enfoque histórico, la vida y obra de Monseñor Romero, la respectiva biografía. Vamos a invitar al joven Aparicio a que suba, por favor, aquí al estrado. Un aplauso, por favor. Levantó un muy buenos días de mi parte y en especial la mesa de honor. Hoy les vengo a hablar o a exponer un poco sobre lo que fue la vida de Óscar Arnulfo Romero. Él nació en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, el 15 de agosto de 1917. Murió asesinado el 24 de marzo de 1980. Sus padres eran Santos Romero y Guadalupe de Jesús Galdame. Fue más conocido por Monseñor Romero. Fue célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos y célebre igualmente por haber muerto asesinado en la celebración de una misa. Su muerte consistió en lo que era al terminar de dar su última homilía, al terminar de decir la última palabra, se escuchó lo que sería el sonido del arma disparando la bala que acabaría con su vida. El 23 de agosto de 2015 fue beatificado a eso de las 10 y media de la mañana, convirtiéndose en el primer salvadoreño en ser llevado al altar y el primer arzobispo mártir de América. Fue un sacerdote católico salvadoreño y el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador desde 1977 hasta 1980. Solo eso sería. Muchas gracias. Hemos escuchado la biografía de Monseñor Romero en la voz de uno de los jóvenes. Eso es bien importante, que la memoria de Monseñor Romero sea parte del aprendizaje de jóvenes y niños en nuestro país. A continuación vamos a conocer cuáles son los objetivos del Gabinete Móvil y el rol de las Asambleas Ciudadanas y los voceros. Esto está a cargo del ingeniero Evaristo Romero, gobernador suplente de San Miguel, para quien pedimos un fuerte aplauso. Buenos días a los miembros que me acompañan a la mesa de honor, al gabinete de gestión departamental, a las autoridades,
a los estudiantes que han hecho este esfuerzo de estar escuchándonos a nosotros y que ha sido un poco cansado. También a los maestros que han hecho el esfuerzo. Felicitar a la doctora también por su comité cívico y comité de prevención, porque de primera mano le digo, he conocido cómo están trabajando muy bien, que no he visto tal vez al párroco, pero yo creo que es importante el esfuerzo que están haciendo en el municipio de Huloazapa. Decirles que este año pensamos en conmemoración del martirio de Monseñor Romero, venir con este gabinete móvil a Huloazapa. Es el primero del año en el cual arrancamos en Huloazapa y vamos a continuar en otros municipios todos los meses. Este gabinete móvil es y ha venido con el objetivo de dar a conocer de primera mano a nuestra población lo que cada una de las instituciones hace y ofrece a nuestro pueblo. La dinámica de nuestro presidente de la República, Salvador Sánchez Herén, es gobernar con la gente y para la gente. Y por eso nacieron las asambleas ciudadanas. Y en las asambleas ciudadanas también se eligieron los voceros y voceras. En estas asambleas ciudadanas también se construyó un documento que es el camino, es la ruta de la gobernanza y la gobernabilidad de este país. Se llama Plan Quinquenal. Consta de 11 objetivos, de los cuales 3 objetivos han sido primordiales para este gobierno. El objetivo de productividad, el objetivo de educación y el objetivo de seguridad y prevención. Estamos trabajando fuertemente, por supuesto que los 8 objetivos restantes también lo estamos trabajando, pero los objetivos primordiales son esos. Y gracias a todo este gabinete que está en cada uno de los gabinetes misionales, se va a hacer posible el éxito de este plan quinquenal. Plan quinquenal dura hasta el 2019, los voceros y voceras también están en cada uno de los municipios y ustedes, el pueblo en general, los niños, los jóvenes, son nuestros, digamos, controladores sociales. Y lo hemos dicho en los municipios, el pueblo es el que debe tener el control. Si allá en la escuela el maestro llega, si allá en la escuela el maestro está trabajando bien, y tiene que, en todo caso, si no lo están haciendo las unidades de salud, cualquier funcionario de gobierno debe estar en los ojos del pueblo. De esa manera, que ustedes nos ayuden a gobernar, nosotros vamos a gobernar para ustedes. Porque los funcionarios no somos más que empleados del pueblo. Por lo tanto, nos debemos a ustedes y tenemos que trabajar con dignidad y tratarlos con dignidad. Así es que yo creo que esto es lo importante. Las asambleas ciudadanas continúan, los voceros están siendo capacitados, están siendo preparados para que le ayuden a nuestro gobierno, para que nos ayuden a todos nosotros a gobernar de una manera integral, incluyente y participativa. El pueblo hoy no es invisibilizado. El pueblo hoy por hoy es, digamos, en primera línea, es el que tiene que estar siendo atendido por cada uno de nosotros. Así es que nosotros trabajamos para ustedes, pero ustedes tienen que ayudarnos a gobernar también para ustedes. Y eso es lo importante. Yo creo que hay que felicitar a cada una de las instituciones que han hecho posible este evento, a la Asamblea Legislativa, que en los últimos días de esta semana los invitamos, ¿verdad? Una reunión que tuvimos, pero es bueno que vengan, porque dan a conocer también qué hacen nuestros diputados, qué hace nuestra oficina regional de la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que la invitación queda a que cada uno de los ciudadanos recorra los stands, ¿verdad? Para que puedan conocer, como les digo, de primera mano lo que hacemos cada una de las instituciones. Le hemos traído brigadas médicas, tenemos odontología, tenemos pediatría, tenemos ginecología, medicina general, para que las personas del área rural que no van a un ginecólogo de la ciudad puedan aprovechar en este momento, ¿verdad? Y todas las atenciones que tenemos ahí. Entonces, sentirnos satisfechos de estar compartiendo con ustedes nuestra dinámica, llegar y gobernar, como les digo, con ustedes y para ustedes. Muy buenos días.
Agradecemos la participación del gobernador suplente de San Miguel, el ingeniero Evaristo Romero. También quiero dar la más cordial bienvenida al señor alcalde de Comacarán, don Henry Arias, que veo que ya está con nosotros por acá. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta actividad. Hay dentro de San Miguel un funcionario que recientemente se incorporó y queremos darle la más cordial bienvenida al departamento de San Miguel, y me refiero al jefe de la Policía Nacional Civil. Y le voy a ceder el micrófono para que se presente usted en esta oportunidad. San Miguel se siente complacido de tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Tengan buenos días, señora alcaldesa, señor vicegobernador, demás autoridades que se encuentran en la mesa de honor, personas invitadas, funcionarios y funcionarias del gobierno, jóvenes y público en general. Mi nombre es Juan Carlos Arévalo Linares, subcomisionado, jefe de la Delegación de la Policía Nacional Civil en San Miguel. Y es para mí un honor estar trabajando para servirle al pueblo migueleño y presentarme en esta ocasión en que se hace una conmemoración tan importante como es la de nuestro beato Monseñor Romero. Y es particularmente importante porque, como ya lo mencionó el ingeniero Romero, es un compromiso de nuestras instituciones servirle a la población. Pero por su parte, la población también tiene un rol que jugar en cuanto a la fiscalización del servicio que nosotros brindamos, que es la esencia de la democracia, que el pueblo sea quien manda y que las instituciones estemos todas listas, con la mejor disposición para darle un servicio de calidad, orientado a la población y orientado a resultados. Y por la historia de los servicios policiales en el país, cobra especial importancia para nosotros que ustedes, en el marco de la conmemoración a Monseñor Romero, recuerden que una de las razones por las cuales Monseñor Romero no fue bien visto por algunos sectores en el país es porque denunciaba precisamente los abusos que las instituciones encargadas de servir hacíamos en ocasiones. Por señalar el mal desempeño, es que pues ahora Monseñor Romero se ha convertido en nuestro mártir, pero es un ejemplo digno de seguir y es algo que nosotros retomamos al interior de la Policía Nacional Civil. Sabiendo el sacrificio que ha hecho Monseñor Romero, el sacrificio que han hecho muchas personas, para que ahora la institución policial sea verdaderamente una institución al servicio del pueblo, estamos con ese compromiso y esperamos que la población nos ayude con su fiscalización, con el control que debe ejercer sobre nosotros para que le demos cada vez un mejor servicio a la población en general y a la población migueleña en particular. Muchas gracias. Muchas gracias a comisionado por sus palabras. También quiero solicitar al señor alcalde de Comacarán, don Henry Arias, que nos dirija un saludo para la audiencia. Buenos días a quienes me acompañan en la mesa de honor. Saludos a la doctora Marina Flores, alcaldesa de Huazapa, demás representantes de las instituciones del gabinete de gestión departamental. También un saludo a nuestro párroco, el sacerdote Fermín Gómez. Jóvenes estudiantes, niños y niñas, saludarles en este día muy especial en que estamos de cara a la conmemoración de una fecha tan importante como es, una vez más, están celebrando el martirio de nuestro beato Monseñor Romero. En esta ocasión, como alcalde municipal de Comacarán, como funcionario público, también me uno a esta alegría, a felicitarles a ustedes
y desearles muchas bendiciones y que todas las actividades que junto al gobierno municipal y al comité de gestión municipal, al comité cívico está llevando a cabo, sea de muchos éxitos y bendiciones. Así que muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Agradecemos las palabras del señor alcalde de Comacarán. Voy a mencionar en esta oportunidad el nombre de los representantes de las instituciones. Por favor, levante la mano para que la población los conozca. Y posteriormente ustedes tendrán la oportunidad de acercarse a cada uno de los stands y conocer la oferta de cada una de las instituciones. Está con nosotros el ingeniero Hugo Elmer Argueta de la CIGET. Por acá lo tenemos. Al arquitecto Mauricio Stanley de CNR. Un aplauso, por favor. Doctora María de Jesús Flores, del Ministerio de Salud. Licenciada Alicia Benavides, del ISNA. Licenciada Sonia Bernal Martínez, jefe departamental de la Secretaría de Cultura de la Presidencia en San Miguel. Ingeniero Mariano Rosales, del CEDAF en Morazán. Ingeniero Gualberto Gallegos, del Ministerio de Medio Ambiente. Licenciado Guillermo Zelaya, del Ministerio de Educación. El ingeniero Carlos Hurtado, de la Defensoría del Consumidor. Ingeniero Francisco Cárcamo, del CENTA, e ingeniero Joel Monge. Licenciado Miguel Antonio Melara, del Centro Penal de San Miguel. Doctor Jorge Alberto Ábalos, del CRIOR. Ingeniero Leonel Bonilla, del Banco de Fomento Agropecuario. Ingeniero Roger, del ISTA. Licenciada Glenda Díaz, de CONAMIPE. Licenciado Martín Jiménez, del INJUVE. Adrián Mendoza, del Ministerio de Trabajo. Néstor Larios, de PREPAS. Licenciada Alondra Saldívar, del SENADE. ¿Alguien? Aquí está. ¿Alguien se me queda? Creo que no, ¿verdad? Están todos. Bueno, este es el equipo que conforman el Gabinete de Gestión Departamental en San Miguel y que realizan un trabajo dentro del territorio con el fin de brindar los servicios a la población. ¿Qué? Ah, bueno. Bueno, mi nombre es Saúl Cerritos, trabajo para la Secretaría de Cultura de la Presidencia también y dirijo lo que es el Museo Regional de Oriente, al que están invitados cordialmente para conocer la cultura de nuestra región. Bueno, voy a aprovechar de hacer un anuncio y un comercial para los docentes que se encuentran presentes en esta oportunidad, decirles que el museo les ofrece servicios gratuitos los días miércoles, jueves y viernes para alumnos y para docentes del sector público. Así que están cordialmente invitados a visitar el museo y que conozcan nuestra cultura local. Lo que sigue, bueno, vamos a hacer un recorrido por los stands con todos los funcionarios y las autoridades y la población que pueda acompañarnos y de esa manera tener ese contacto con los funcionarios y los servicios que se prestan en las instituciones. Por su asistencia, muchísimas gracias. Thank you.
dignas y especiales. Déjeme decirle que estos son los artículos y productos que los compañeros internos que se encuentran en el centro penal realizan, ¿verdad? Producto pues del material y del sacrificio que la familia hace para llevarles. Entonces realizan todo este tipo de artículos, productos, ¿verdad? Para estar entretenidos pues y así pues de esa manera reinsertarse en a lo que es el área social. Estas almohadas son elaboradas por el sector de mujeres, ¿verdad? Todo esto es bordado del sector de mujeres, todo esto de bordado es a pura mano. Va. Bien bonito, ¿verdad? Todo esto es del sector de mujeres. En lo que respecta al sector de hombres, tenemos las carteras, tenemos las atarrayas y tenemos las hamacas. ¿Verdad? ¿Cuánto es este? ¿De 7? Es de 7. De 7 cuartas. Ajá. ¿Y los precios de esa? De esa el precio anda de $50. ¿Y las hamacas? Las hamacas el precio es de $125. Es de 4 varas. Hay delantales, manteles. Gracias. Bueno, ya sabe, a la orden, para servirle.